Bienvenidos a mi programa de hoy, que se tratará de la comunicación afectiva y asertiva. Pero antes de eso, veamos el siguiente video, que se tratará sobre la comunicación afectiva. Hola, mija. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasó? No, es que esa pared aquí que no me quiere partir. Ayer ayudo. No, mija, eso no parte. No, te vas a cochinar entonces. Yo le he dicho que no compres en el supermercado barato. Ay, pero es que allá más barato. Y ya me da congestión y todo. Más económica y todo. Venga, más supermercado. Pues esa panela. No, es para que se la lleve al señor, para que la cambie. Ay, dale. ¡Mija! ¡Otra vez usted borracho! No, que es eso. Pero con usted. No, mija, relájese, ¿qué le pasó? No, no, a mí no me toques, a mí no me toques. Ay, yo le ayudo, mija. No, soltá, soltá. ¡Déjame, yo te ayudo! ¡Soltame! Es que yo te ayudo, es que no. A ver, pues. Vení, a ver, vení. A ver. Ya. Como acabamos de ver, la comunicación afectiva y asertiva se da mucho en la comunidad, como también en sus hogares. Anteriores se ve mucho la comunicación afectiva y asertiva. Para eso nos acompaña la señorita Jessy y nos va a responder por qué está aquí y qué es lo que le pasa en la comunicación afectiva. Señorita Laura, lo que pasa es que yo estoy muy cansada, mi marido me pega mucho, me maltrata y eso me tiene aburrida ya. Sí, como lo observamos ahorita, eso estaba muy mal en los videos anteriores. Por eso, ¡que pase el desgraciado! Mira esta niñita, hola mi vida. Ay, no. Esta niñita la ve. ¿Cómo así? Que usted le pega a su mujer. ¿Quién hace que es que no, afectivo? Señorita Laura, ¿cómo así? Yo a mi mujer la quiero tanto. Yo a mi mujer no le hago. Mi vida, usted sabe que yo a usted la sí, te amo. Desgraciado. Desgraciado. Mi vida, usted sabe que yo a usted la amo, señorita Laura. Yo a ella le doy todo. Yo a ella le doy plata. Me pide que para viajes, yo le doy viajes, cruceros, todo se lo doy, señorita Laura. Es mentira, es lo único que me da es puño y pata y todo, ya. Mi amor, usted sabe que yo, no, yo a usted le da un chamo. ¿Sabe que sí? Sí? ¿Te acuerdas de la panela? ¿Te acuerdas de la panela? Aunque suene chistoso. ¿Se acuerda de la panela que fuimos a cambiar juntos? Ese día te quería mucho. Ah, pero ese día, como lo observamos, usted por culpa del alcohol hizo la comunicación asertiva. Por eso vimos el video anterior. Señorita Laura, usted sabe que con el alcohol cualquiera la embarra. Usted sabe que sí. Y yo a mi mujer, usted ya sabe que yo a ella la amo, yo a ella la quiero. Mentiroso. Y todo el mundo se dé cuenta que yo se la adoro. Mentiroso, mentiroso. Señorita Laura, así es como me trata de mal. Yo a ella, ella es la única mujer de mi vida, yo a ella la quiero tanto. ¡Se calla! ¡Se calla! Usted es un mentiroso, porque usted tiene su amante. ¿Cómo, señorita Laura? ¿Y qué se avanza usted? ¿Qué se avanza usted en el video? Vamos a ver un video para demostrarle que usted sí tiene amante. ¡Es un desgraciado! ¡Infeliz! ¡A mí! Desgraciado, infeliz, te odio. Señorita Laura, chanda persona. ¿Usted cómo? ¿Usted ve mi cara ahí? Usted sabe que es usted. Señorita Laura, si no soy yo, ¿cómo un pueblo lo puede comprobar? Porque tiene la misma ropa.
despachatado, cochino, grosero. Desgraciado. Diga, usted que yo se la quiero. No, ese señor de ahí ese puede ser cualquier parecido conmigo. No, vos sos ni una chanda de persona, te odio. Pero usted se calla, que usted no es una santa palomita. ¿Por qué? Para eso, vamos a ver el siguiente video. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Qué son estas horas? No, es que tuve un inconveniente con los carros. Vamos. Sí, ¿quién es ese mal nacido? ¿Quién es ese mal nacido? Es mi amante, es el hombre. Y lo dice que yo con amo. Toda la serenidad del mundo. Yo amo. Sí. No, 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 es. Ese parece un gamín de la calle, sí. Es el mejor que usted. ¿Mejor que yo? Sí. ¿Con más plata? Sí. Ay, lo puedo creer. Ah. ¿Qué pasa, el amante? ¿Entonces qué? ¿Qué pasa? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Mío? ¿Qué? ¿A mí? ¿Qué? ¿Gamín? ¿Usted que se acuesta con cualquiera? ¿Gamín? ¿Gamín? ¿Vean esa ropa? ¿Qué? ¿Vean esa ropa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Por qué es más grande que él? ¿Qué? ¿Por qué es más grande que yo? ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Qué? Usted me cambió a mí por eso. Sí. Por eso. Sí, gracias a Dios. Sí, por eso. Gracias a Dios lo cambió. Y esta razón me parece increíble. Gracias a Dios lo cambió. Y una mujer desprecie la plata, es lo que las mujeres no sirven para nada. Respéteme, que yo soy una mujer. Las mujeres valemos mucho. Valemos demasiado. Valemos demasiado. ¿Esto qué va a servir usted? Bueno, espero que usted regrese. Yo la voy a apoyar para que se divorcie de él. Y espero que con él sea muy feliz. Muchas gracias. Espera un momentico, mi amor. No tengo ganas de irle a alguien. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo así? Sí, nos vamos a casar. Sácalo, sácalo. ¿Cómo así? Ya no está. ¿Cómo así? Ya no está. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Ahora despedimos el programa. Sí. Ustedes son un monolón. Está así.